Sebastián, en el día de hoy vamos a ver el nivel 1571 que nos pide que eliminemos el 100% de los bloques. Acá lo que tenemos que lograr es liberar las dos bombas, ven, que cuando golpean contra la madera, que la liberarlas acá, una ahí arriba y la otra un poquito más abajo. Y que queden separadas por un bloque. ¿Por qué? Porque una vez liberadas no quiero que exploten juntas. Y tenemos que eliminar estos bloques de acero con esas bombas. Se van a ver. Aparte, al final de todo están los bloques centrales, están todos encerrados, así que también hay que ir liberándolos. Y el tarro de pintura para que liberar la mariposa. En este caso yo la liberé junto con la última bomba, pero bueno, estaría bueno poder liberarla antes. El tarro de pintura es del color de la mariposa. Tenemos el martillito y ir viendo. Recuerden que al lado del martillito está la cantidad de filas que faltan para el final. Ven, allá arriba yo no elimino los dos violetas porque si no me van a quedar las dos bombas juntas y yo no quiero eso. Quiero que estén separadas por un, lo que les decía recién, separadas por un bloque. Así no me explotan juntas. Bueno, ahí acá es importante ya ir viendo a ver qué es lo que nos queda. Del lado derecho, ven, de esa manera, aparte yo elimino uno de los bloques y no tengo que. Y del otro lado tengo que eliminar todos los bloques. ¿Ven? No la mariposa es otra cosa, pero el bloque sí. Entonces lo que hago es pintar para que me pueda eliminar el de abajo que quedaba encerrado. Ahí utilizo la bomba y ahí me puede pasar el nivel. Bueno, es un nivel con mucha paciencia, ¿eh? Así que bueno, nos vemos en el próximo. Chau, chau.